up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. De los de antes, porque este como ha durado 6 asaltos, han dicho, bueno, esto tampoco lo tenían previsto. De Ricardo Williams a 4 rounds con Joy Bullock. Y será primo de Sandra Bullock. Y Ricardo Williams tiene, es un debutante, el púgil de Cincinnati, el otro de los, sí, olímpicos. Sí, de los olímpicos de... Ha hecho un combate, lo ha ganado por nocaut. De Sydney. Exacto. Y cuidado porque el rival Bullock tiene un 4-0. Es decir, que tampoco conoce la derrota, y bien sobreimpresionado, 5-3 por 5-6, 140 libras, el límite de la división del peso, súper ligero. Perdona, Xavier, un detalle, cuando hemos hablado de la edad, creo que es muy interesante decir que la gente, si se cuida, con 35 años, acabamos de ver a Pineda, o sea, si tienes, o sea, si él se cuida y no ha sufrido, lo que muchas veces no es la edad, hemos hecho el un poquito, has hecho... La historia, una pelea en un año, 2 peleas, ya había hecho lo suyo, o sea, no se ha, no ha hecho combates que le hayan podido dañar y se encuentra perfectamente. O sea, es muy mal cliente para cualquiera. Así es. Pineda. Y recordarán todos ustedes que tuvimos oportunidad de ofrecerles pues casi todos los combates de los Juegos Olímpicos recientemente celebrados en Sydney, el pasado año 2000, y este Ricardo Williams le vimos proclamarse medalla de plata. Medalla de plata, efectivamente. El púgil de Cincinnati es este que tienen ustedes en imagen. De 1,60 m, en tanto que el contrario, 1,70 m casi. 1,68 m. Dentro del peso súper ligero. Y me gusta esta pelea porque el primer rival que le pusieron, que tenía oportunidad de ver en ese primer combate, pues era un rival pues con un 4-14 o algo así. Pero cuidado, esta noche tiene un púgil enfrente, invicto. Hay un detalle que me gusta mucho y llamo la atención de todos los aficionados, y es que cuando tratan de promocionar a estos boxeadores, no les importa que tenga mucho récord el rival, ni que tenga un récord incluso hasta bueno. Sí, que no lo pegue, que busca, ¿no? Es que, exacto, que no pegue. Que no pegue para que el chico vaya cogiendo confianza. Entonces, en este caso, ya ven ustedes, un invicto, 4-0. Ahora, tan solo un nocao, que quizá igual ha podido ser hasta un corte o cualquier cosa. Igual no ha sido ni un cao-cao. Quiere decir que saben de los incluso esto, ¿no? Pues sí, un poquito. Como es el resumen de todo, ¿no? El resumen de todo, que entiende. Pues vamos a ver, es una pelea muy bonita, muy interesante. Van a ver ustedes a un reciente medallista olímpico, medalla de plata. Y cómo ya les meten en las galas, cómo esa cadena americana, a ver si también poco a poco vamos aprendiendo eso, ¿no? Que hay campeonísimos, pero hay que pensar en el futuro, siempre hay campeones. Este es el segundo combate, ya está metido dentro de las grandes galas, ¿eh? Se le presta la atención lógica porque se supone que en el siguiente ciclo estará este boxeador disputando grandes combates. Está todo inventado. Sí, sí, no, no, por supuesto, evidentemente. Este es Joy Bullock y este es el medallista, zurdo, como pueden apreciar, Ricardo Williams Jr. Quédense con ese nombre. Yo he tenido oportunidad de ver el primer combate, me sorprendió gratamente. Tiene, por cierto, un pequeño defecto en el ojo, como David Reed. Sí, se le cae un poquito el párpado. Sí, pero esto lo hemos visto, ¿no? El primer combate, cuando dices, has tenido la oportunidad de ver, creo que lo vimos. Este debutó, me parece, en aquella, con el mojado, en aquella gala, ¿no? ¿No debutó este Williams? No, yo he tenido la oportunidad de verle. Desde el otro grupo. El 27 de enero debutó este, el 27 de enero, en el teatro del Madison Square Garden, efectivamente. En una gala en... Esa noche olímpica que llamaban, efectivamente. No en esa gala que decíamos, que también había debuts de mojado y compañía, ¿no? Panchito Bojal. Eso es. El otro peleó José Navarro, este Bennett, el peso pesado, la del 27 de enero. La víctima de Sabón. Exactamente. Bueno, pues estamos en el primer round, pesos súper ligeros. El zurdo, el medallista olímpico. Y enfrente, pues un invicto con un registro corto, como corresponde a un cuasi debutante. Hace su segunda pelea el zurdo. Pero cuidado, que no conoce la derrota, con un 4-0. Pues me temo que la vaya a conocer hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Él no tiene interés de conocerla porque no se la ha presentado nadie. No. Pero con el cuello, según lo lleva, los hombros caídos.
dices tú que lo seleccionan bien, que no sea pegador, y además lo buscan a medida, porque este chico con esos hombros bajos, el cuello así recto como lo lleva, que parece un patito, las dos manos adelantadas y esa postura tan rara que pone, pues le puede entrar en cualquier momento un crochet por los laterales, y eso es que no... Bueno, pues indicamos a todos los aficionados que estamos en riguroso directo, y si es Ricardo Williams Jr. el que se va al tapiz, pues le sacaremos tarjeta roja a Elio, y si no, pues le sacaremos a hombros. Esas cosas, vamos a ver. No, mira, viéndole la postura, de verdad que es rarito, ¿eh? Sí. Será complicado, será un tío muy tenaz. Ese movimiento tampoco está en el manual. Bueno, es un nuevo profesional, lleva 4 combates, ¿eh? También digo que tampoco es ningún hombre con experiencia. No. El Bullock. No, ni el otro tampoco. No, pero pasa que el otro sí. casi nada. Olímpico con la selección estadounidense y medalla de plata. Que por cierto, lamento no recordar de memoria con quién perdió la final. Nos van ustedes a disculpar, la próxima vez lo decimos. Pues con un uzbeco, me parece. Sí, o sea, Tarnakov o algo de eso, ¿no? Tarnakov. Es súper ligero este, ¿no? Súper ligero. Súper ligero, sí. Uno de esos, tío. Williams arrinconando con buenos movimientos en el ring, con buenos desplazamientos. Y la estática corona, la cerveza más fina, que diría Jimmy Lennon. ¿Este que se ha puesto en la cabeza? Ha hecho un peinadillo ahí un poquillo... No, digo el entrenador, me parecía que llevó un casco metálico, ¿no? Es una especie de malla dorada. Ricardo Williams Senior es su padre, fue también boxeador. Es una cosa discretita. Te garantizo que en ese hotel y con la gente que habrá no pasa tan tranquilo. Ahí Xavier era un ortodoxo. En el MGM, un ortodoxo del vestir. Indica el padre al hijo que se haga respetar. Le ha dado diferentes indicaciones. Ese está bien, muy tranquilito. Ese está bien, hazte respetar. Ha quedado bien. Entramos en el segundo round, combate pactado a 4 asaltos. Se lo había ido a decir, añadir, eso se hace pegándole al otro. Después vendrá el ruso blanco defendiendo su corona de campeón mundial del peso crucero. Bueno, ahí van. Los golpes laterales. Y este es un hijo obediente. Y Williams, uy, como le cago, como le encatillo una de estas, el bueno de Bullock, pues tiene una entrada para ir a la habitación del sueño, pero tiene todos los boletos, ¿eh? Pues ayer tuvimos oportunidad de ver a un púgil, a Denis O'Horning, que ha estado durante mucho tiempo en la selección española y que todavía tenía maneras de amateur en cuanto a la forma de sacar esos golpes rectos exclusivamente, que no sacaba golpes curvos. Este Ricardo Williams sabe sacar golpes curvos, ¿eh? Sí, es que esto van a la Olimpiada los americanos, pero no porque estén adaptados totalmente al boxeo amateur, sino porque hay una selección natural tan enorme en Estados Unidos que van los mejores de muchísimos. Claro, recordarás que también el equipo americano está en esta oportunidad, en esta última Olimpiada, no ha lucido, según los propios americanos, al nivel que se quería. Sin embargo, todos ellos son prospectos profesionales perfectos. Sí, sí, de mucha entidad, cierto. Sí, Williams lleva el segundo combate, pero perfectamente podía llevar 13 o 14, porque está tranquilo, no se precipita, pega y se marcha, está con la guardia baja, se ha hecho bajita, en fin. Estas son cosas, pues, bastante innatas, ¿no? De la famosa selección natural de la que tú hablas, Elio. Claro. Estados Unidos tiene un equipo que mucha gente pensará, oye, están concentrados como suelen hacer los nuestros durante toda la vida, de por vida y tal. No, nunca. ¿Las eliminatorias? Los americanos llegan a sus eliminatorias y van a la Olimpiada o a los top internacionales o tal, pero no hay un equipo nacional americano con esas premisas que eso más de los países del este. Pero porque los países del este tenían problemas alimentarios, tal, fuera del equipo. Bueno, de izquierda perfecta ha llegado por parte de Ricardo Williams. Ha sentido el golpe. Uy, Bullock.
está muy sentido. Está muy sentido, tremendo ahora el castigo abajo, muy interesante. Y muy inteligente. Y muy inteligente por eso. Cierta falta de armonía ha tenido. Ha perdido un poquito de armonía, efectivamente, bueno, de Bullock. Que está en estos momentos pensando que él realmente no quería ser boxeador. Lo que le gustaba a otro tipo era veterinario. Y le han puesto con este Williams, que no es precisamente un buen cliente. Y se está haciendo respetar, porque como es muy buen hijo, le ha hecho caso a su padre. Y le está dando un severo correctivo, aunque por lo menos Bullock ha demostrado capacidad de sufrimiento y encaje. Es un hombre joven, está invicto, y sabe que enfrente tiene... Está peleando en Las Vegas. Claro, claro, es un hombre importante el que tiene enfrente y él, por supuesto, no va a entregar la pelea, ni muchísimo menos. Indica que no está haciendo nada, dice Westwood. No estás haciendo nada, chaval. Y seguro que le dirá el boxeador, pero es que este no se parece en nada a los cuatro que me has puesto anteriormente. Claro. Eran dos eslovacos, un portugués y un rumano malo. Entonces, claro, es que haberme traído uno de aquellos. Un consejo bueno a este chico debe ser renovar la matrícula que tuviera en su centro de estudios y terminar los estudios y dedicarse a cualquier profesión, porque desde luego con esas posturas de guardia, esas salidas que hace corriendo descaradamente, pues no, es el futuro, desde luego no está en los próximos tiempos para enfrentarse a los mejores, ¿no? Ya ven ustedes el pase que nos hacen de round a round, con una alusión al combate que veremos, combate estelar, de la reaparición del Golden Boy de Oscar de la Hoya. Entramos en el tercer round. Y Williams, con qué decisión, ¿eh? Ha salido también, ¿eh? Sí, sí, hacerse respetar totalmente. Está persiguiendo prácticamente. Sí, mira, ya ha llegado al colmo, que es ponerse de zurdo con el zurdo, porque ya no sabe qué hacer. Además, le han desmoralizado totalmente la esquina, diciendo que no estás haciendo nada. El jab de derecha que le entra perfectamente a Bullock. Por parte de Williams, que le intenta cortar las salidas. Le persigue, buscando esa combinación que pudiese resultar definitiva. Porque Bullock intenta de vez en cuando pues sorprender. Sí, porque es joven, está entero. Claro. No tiene unos buenos fundamentos técnicos, pero sin embargo, pues físicamente no está castigado. Sí, no, y no ha venido a tirarse ni nada, sino bueno, hacer su pelea. Lo que tantas veces decimos, que estos combates son los que a los boxeadores nuevos con talento, como es el caso de William, pues les sirve. O sea, aquí está boxeando con un rival que no, que es inferior a él en cuanto a su calidad, pero que le está haciendo trabajar de lo lindo, que es lo que comentábamos ayer de Dennis Ornish, que quizás a tenor de su carrera le faltó pues ese puntito de haber boxeado con boxeadores que le hubieran hecho trabajar para ganarle a Peña. Que si hubiera realmente adaptado al boxeo profesional, a las formas del boxeo profesional, porque comentar que esa pelea, si hubiera sido juzgada con la forma amateur, con máquina electrónica, indudablemente Dennis Ornish hubiera acumulado una cantidad de puntos enormes. Pero no es así en el profesional. Pero no es eso. No. Dominando claramente el combate, como pueden apreciar, Ricardo Williams, que busca una victoria brillante, y esta solamente se consigue noqueando a su rival. Es raro, ¿eh? El Bullock. Es bueno, es que sale corriendo, literalmente corriendo. Sí, se agacha, ¿no? Y sale zumbando. Es que lateral con trotecillo, que se llama. Sí. Está Williams, pero ¿qué hace este muchacho? No se considera absolutamente ortodoxa, pero... Sí, sí. Pero bueno, él está sirviéndole como para sobrevivir. Sí, sí. Claro, hay una izquierda perfecta ahora Williams. Repite. Y se marcha... Pues ha salido vivo en tercer asalto. Sí, exacto. Sí, es que tampoco este Williams, dentro de los del equipo americano, tampoco es de los mejorcitos, aunque llegara... A la final. A la final, pero... No hubo un gran nivel, así que digamos, de estos que ya desde el segundo round
perdón, desde el segundo round, desde el segundo combate dices, bueno, este se ve que es un buen boxeador. Por supuesto que hay que darle crédito, faltaría más, pero bueno, tampoco... Sí, pero Navarro, por ejemplo, José Navarro es bastante mejor. Es más sólido, ¿no? Es más sólido, hay algunos de estos. El otro día veíamos el mexicano este, Panchito Bojado, sí, también, que no estuvo en los Juegos Olímpicos, ahí nos confundimos, porque fue eliminado antes de ir, de Bojado. Ese fue de la selección mexicana, pero no estuvo, estuvimos revisando... Y no nos aparecía como tal, fueron otros, Bojado no, otros estuvieron, pero ese concretamente estuvimos viéndolo y estuvo en el equipo olímpico mexicano. Pero no llegó a clasificarse. Es un paro buenísimo, ¿eh? Sí. Pues entramos en el cuarto y último round de este combate, inmediatamente después. Tendremos la oportunidad de presenciar el Campeonato Mundial del Peso Crucero de la Federación Internacional con Terry McGrun y sobre todo uno de los boxeadores que nos ha gustado, el kazajo. Y después de ese acto de gran filantropía, le tengo un cariño increíble, un hombre que es capaz de entregar $200,000 de su bolsa para obras de caridad en su país, que sabe que lo están pasando francamente mal. Yo creo que chapó. Por cierto, Félix Tito Trinidad, sabéis que también cede el 10% de su beneficio, mantiene una organización también. Y estas cosas yo no sé si sucedían en el pasado, no me consta que sucedieran. Pero luego, en fin, los jóvenes ahora miran el mundo, algunos jóvenes, de otra manera, y esto es muy importante. Son más solidarios, tienen otra forma de ver las cosas. Recuerdo también cuando James Buster Douglas conquistó el título ganado a Tyson, también él donó un dinero, hizo un ala de un hospital. Cierto. En Columbus. Tienes razón, me acuerdo perfectamente. Basta de sí, 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 sí. Y lo pagó él y tal. Que curiosamente después dilapidó el resto del dinero y tuvo que otra vez que volver a vender al fútbol. Sí, pero el hospital estuvo bien porque pensaba si hacía la revancha. Sí, sí, sí. No llegó a hacerla y le hizo con Holyfield, pero... Bueno, si lo ha pagado dirá, bueno, cuando termine, pues por lo menos me atenderán ahí, ¿no? En casa, estoy en casa. Bueno, pues... yo creo que al final lo va a ganar por nocao, ¿eh? Bueno, pues va a hacer los cuatro rounds, le va a venir bien. No, porque ha fallado muchos golpes, es impreciso. Tira muchos golpes, pero por una parte el rival es raro, extraño, escapa, hace todo lo que sea, y luego él tampoco ha tenido la decisión de lanzarse a noquear. Va a hacer bonito eso, como eso ahora. Sí. Es muy prematuro todavía, por supuesto, es su segundo combate, su segundo combate como profesional, por tanto, lo que vamos a decir ahora, tómenlo ustedes entre paréntesis, pónganlo ustedes entre comillas, pero este púgil, ni con Zayuda ni con Kostya Shu, ya sé, alguien me dirá, bueno, ya estás pitando y todo tonterías, el segundo combate y él está enfrentando al campeón del mundo, no, pero es que hay boxeadores que apuntan maneras para dentro de 8, 10, 15, 20 peleas. Este Ricardo Williams, de momento, por lo visto, hasta ahora... Mucha filiera. Muy valiente, Bullock, ¿eh? Bueno, ahora busca el adorno. Bueno, ha vencido, Bullock como loco. Ha salido indemne del accidente que ha querido provocarle Williams Jr. Ricardo... Y bueno, la decisión, está, pues ya se la imaginan ustedes. Está contentísimo, Bullock. Creo que ha ganado los cuatro rounds. Sí. Ricardo Williams. ¿Y este McGrun que va a pelear con Girov? ¿Tiene alguna...? Bueno, es un púgil, está bien, es una defensa opcional, porque el aspirante oficial fue su último rival. Que lo pulverizó en abrir y cerrar de ojos. Claro. Por tanto, pues ha traído... Está en principio previsto otro boxeador, O'Neill. Y a última hora lo han cambiado por este de Terry McCrone, un 19-2-2 con 10 nocaos. Pero yo creo que el zurdo kazajo... La pelea era con Gómez, Juan Carlos Gómez, Vasily Girov. Sí, pero Juan Carlos Gómez, después de que se escapara. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar la decisión. Ese era el combate bonito, ¿eh? Muy bonito combate, efectivamente. Y vamos a entrar inmediatamente con... el perfil de Vasily Girov, tan pronto como nos den el resultado y la ficha.
Ladies and gentlemen, after four rounds of boxing, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Judges Dwayne Ford and Dick Halleck scored the belt 40-36, and Judge Dalby Shorty scored it 40-35. All for the winner by unanimous decision. 40-35 incluso ha dado uno. Ricardo Williams Jr. Bueno, vamos ya sin más dilación a ver la ficha y el perfil del tigre ruso de Vasily Girov.